9 años. Me encanta cuando me dio mucha alegría cuando Boccherini me llamó para decirme la posibilidad de hacer un libro a Beatriz. La verdad es que se agolpan muchos recuerdos de ella. Yo la he tratado mucho, he tenido ocasión de estar mucho tiempo con Beatriz, porque era para nosotros, y me imagino que para Lilian también, era la periodista número uno en ese momento. Lo primero, porque con Beatriz tenías la seguridad de que ella hablaba inglés, de que no ibas a tener ninguna dificultad si la mandabas fuera. Te facilitaba las cosas porque era una mujer muy rápida, muy, aprovechaba mucho el tiempo, llevaba las entrevistas preparadas al milímetro. Nos sucedía muchas veces que, al menos yo, acostumbraba a llamarla, a preguntarle ciertas cositas, o ciertas cosas que yo me enteraba, pues también se las pasaba a ella, para que llegado su momento no se viese sorprendida por nada, aunque ella realmente no se sorprendía, porque una tía muy rápida, era lo más listo que uno conocía. Y luego, la verdad, era una mujer muy entrañable, una chica con muchísimos detalles. Yo en mi carta lo cuento a mí, yo no sé si ella algún día me habrá oído decir que yo coleccionaba postales, y me mandaban postales como 15 años de cualquier sitio donde iba. Y además me llegaban las postales cuando ella ya estaba aquí. Yo siempre decía, esta mujer, pero mira cómo puede tener tiempo de... Simplemente una nota, un besito de tal sitio. Yo decía,